motivo puntual de esta notificación y de esta presentación que estamos haciendo de manera personal en Camusi es para obligar a la empresa, para exigir a la empresa, primero, a que retire las boletas que están en circulación. La gente que le llegó hasta el día de hoy boletas de Camusi con facturación posterior al 1 de abril, esas boletas no tienen que pagarse. No tienen que pagarse porque están hechas sobre resoluciones que han sido declaradas nulas, resoluciones que son ilegales, como es el tarifazo de Aranguren. Entonces, para notificar a la empresa de que retire, exigirle a la empresa que retire las boletas, que no facture más conforme esos lineamientos y que al mismo tiempo saque un comunicado oficial de la empresa diciendo que esas boletas no tienen que pagarse hasta que no haya una decisión definitiva por parte de la justicia. ¿Quiénes lo recibió y qué respuesta le dieron? Bueno, nos recibió el gerente de aquí de Camusi. Como dato relevante es que al día de la fecha reconoció que la empresa no ha dado información fidedigna todavía a los usuarios y esto es un hecho muy grave. Por supuesto, esta exigencia va con el apercibimiento de que nosotros, si no, en caso de que no lo cumplan, nosotros iniciemos acciones contra la empresa, hecho que hasta ahora no hemos hecho. Pedimos por favor a la gente que se acerque o a los bloques de concejales o al bloque de legisladores del Frente para Victoria o a las asociaciones de consumidores con sus boletas si tienen dudas y vamos a estar tratando de ayudarlos, de asesorarlos fundamentalmente en estas notas de crédito que eventualmente tendrían que haber llegado. A los que no pagaron, que no paguen boletas que son ilegales, que son nulas y que Camusi está obligado a informar y a emitir un comunicado en este sentido.